Candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, aseguró que defenderá con su vida los intereses de la nación. Al arrancar su campaña oficialmente en Mérida, Yucatán, delineó los primeros 7 compromisos de su campaña, entre los que destacan un gobierno para las mujeres, educación de excelencia para niños y jóvenes y servicios de salud para todos. Y bueno, Grupo Imagen estuvo en el inicio de campaña de José Antonio Meade y aquí le presento una parte de lo que habló para nuestros micrófonos. Listo para la contienda y convencido de que no será la medalla de plata con la que regresará a casa, así arrancó José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, la campaña presidencial. En entrevista con Imagen, aseguró que el combate a la corrupción será el estandarte de su campaña. Pues está por arrancar la campaña y logró posicionarse en el segundo sitio. ¿Cómo se siente y qué viene adelante? Mira, nosotros estamos participando para ganar. La verdad es que en una contienda presidencial, lo único importante al final del día es convencer y en la elección de julio salir victoriosos. Estamos convencidos de que lo vamos a hacer. Tenemos el mejor perfil, las mejores propuestas y estamos ciertos de que somos quienes podemos darle al país mayor certidumbre y mejor rumbo. Enfrentamos la gran oportunidad de poder salir a convencer por primera vez ya en esta elección a quienes nos van a escuchar de que tenemos ideas, de que podemos defenderlas y de que esas ideas le van a dar al país un mejor rumbo. Usted ya ha dicho que no va por la medalla de plata, va por la medalla de oro. Así es. ¿Podemos esperar el 1 de julio una final, un clásico José Antonio Meade López Obrador? Mira, no importa quién llegue al clásico, lo que importa es quién gane. Y yo no estoy preocupado hoy por quién es mi adversario, porque al final en una contienda presidencial el adversario son los problemas que tiene el país. El adversario de México es la pobreza, es la seguridad, es la inseguridad, es la corrupción. A ellos es a quienes tenemos que vencer. Las propuestas que quieren escuchar es cómo vamos a resolver esos problemas y al final, convencidos por buenas propuestas, en julio no importa con quién sea la final, el que voy a ganar voy a ser yo. En últimos días hemos visto que se han procesado expresidentes justo por este tema y usted ha dicho que va a llegar a la presidencia de la República de ganar sin fuero. Por eso parte de la propuesta que estamos haciendo en materia del combate a la corrupción parte porque quitemos el privilegio y la protección que hoy tiene el funcionario público con el fuero. Vamos a eliminar el fuero, vamos a hacer más fácil quitarle el dinero y recuperar lo robado, vamos a dejar que el Ministerio Público, vamos a dejar que los fiscales sean autónomos y yo voy a ser el primero que me someta a cualquier revisión que quisieran hacer durante mi gestión. ¿Cómo se va a acercar a la gente que ya está pues cansada de partidos políticos y de promesas? Mira, soy un ciudadano, de hecho el único ciudadano en la contienda y me parece bien importante que hagamos equipo. Yo quiero también encabezar un gobierno ciudadano. Tenemos que hacer el trabajo de salir del escritorio, de ir a cada vivienda, de ver qué se necesita y qué se ocupa y de estar listos para usar todos los instrumentos del gobierno para que en cada familia sintamos ese progreso, ese apoyo, ese elemento de aliento que nos den lo que necesitamos para triunfar. Doctor, este sexenio se consolidaron reformas estructurales muy importantes. Se logró la reforma energética, la reforma educativa, pero finalmente esto no acaba de bajar, de aterrizar a la gente pues que menos tiene. Si perdemos la confianza en México, si perdemos el buen nombre de México en el mundo, si mandamos la señal de que en México no vamos a cuidar las finanzas públicas o que no vamos a respetar el Estado de Derecho y con cargo a esos mensajes la gente empieza a dejar de invertir, México puede perder mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que mandar la señal de que vamos a manejar las finanzas públicas bien, pero tenemos que hacer más de eso. Tenemos, y de nuevo nos regresa a las familias, que trabajar para que esa certidumbre, esa inversión y ese empleo al final se refleje en que cada familia esté mejor. ¿Va a convencer a la gente con estos contrastes, doctor? Con los contrastes, con las ideas, con las propuestas, con la historia de vida y una historia de vida en donde lo único que hemos querido es servir a México.